Hola, pefóbicos. Estamos con Rodri de Generación X. ¿Qué tal? Nancy y yo, Sergio, y vamos a jugar al TEN de AEG. ¿Qué traerá DeVir? Ya se comentó. Bueno, había como ahí... los sea, lo saca DeVir. Sí, durante su <laughs> 2021 pusieron aquí sospechosamente el TEN. Yo no lo entendí muy bien, pero entiendo que tiene algo que ver con que puede ser que ellos lo puedan a ver, sacar. entras en la web de AEG de TEN y pone DeVir lo saca. Ah, Entra ayer ah, en ah, y ah, lo vi. Es que no o sea, has quitado el misticismo. <laughs> pues, lo, lo pone y ahí seguramente ellos ya lo hayan dicho. Vale, saldrá en español por DeVir, ¿vale? El TEN. Eh, muy divertido. Juego que tiene push your luck, eh, pujas. Tiene también eh, comprar cartas para la sex collection. Mecánicas que hay que entender, ¿vale? Hay que estar atentos para no liarla mucho porque son sencillas pero tiene unas fases que hay que respetar, etc. ¿Vale? Así que, eh, ¿esto de qué va? Va de ir sacando cartas... Estamos sacando cartas de, del mazo central. O sea, empezaría Nancy porque en su carta de referencia veis que tiene un muñequito ahí. Esas se reparten una cada uno y el que tenga ese muñequito es el que, el que empieza. Entonces, tú en tu turno decides si quieres, si quieres seguir sacando cartas o parar. Por ejemplo, va Nancy, y saca una carta, ¿vale? Un 4. ¿Bien? ¿Quieres quedarte o seguir? Sigo. Se saca otra carta, un 2, ¿vale? Ya tienes dos cartas. ¿Las quieres? Sigues. ¿Qué pasa? ¿Qué si se pasa, si se llega a más de 10, o sea, si se consigue 11? Eh, estás fuera, ¿vale? Si llegas a 11, o sea, si pasas de 10, si, o sea, si sumas 11 o más, uh -huh. eh, vas a perderlo. Vas a perderlo esta. Si sacó 10 justo, no pasa nada. No pasa nada, vale. podrías parar, es más de 10, es 11, vamos, vale. a partir de 11. Hmm. Eh, en este caso, por ejemplo, podrías parar. Pero luego hay unas cartas, que aquí vamos a trucar un poco, que tienen olitas. Bolitas, igual hay que barajar mejor. ¿no? El, el número más alto de una carta, ¿cuál es? así para, para 9, los... 9. Porque o sea, hay cartas que... del 1 al 9. Bueno, ¿vale? Entonces puedes confiar. Con un 2, te puedes confiar y petar mm. igualmente. Si sale una carta de esas, del bolitas que es el dinero del juego, resta a, la, a las que estás sacando. O sea que ahí, ahora mismo ahí tendremos un 2. 2. A la suma del pete, tienes un 2. Así que puedes ir sacando porque esto te hace que, que cueste más ahora mismo quedarte fuera. no Pero en cierta manera. Le estás dando ventaja a los demás jugadores que ahora, ahora veréis. Entonces, se sigue robando y tú ya decides lo que hacer. Puedes, eh, antes de, de pasar de 10, de uh -huh. retirarte. ¿Qué te llevas? Vale. Aquí es donde eliges. Eliges entre dos, dos partes. Puedes elegir números o las de, las de recursos. Vale, que les llaman currency, monedas. Vamos, vamos uh -huh. a decir monedas. Vale. Entonces, en este caso, si Nancy, que es en su turno, se elige las cartas de, con numerito, se las lleva todas y las pone delante de su tablero, de su zona de juego. Estas al final son las que te van a dar puntos al final, en, la, en la partida. Y ya eso lo dejo explicado. El juego tiene cuatro colores, ¿vale? Tiene cuatro colores diferentes y tiene varias cartas de cada número, de cada color. ¿Vale? Que eso se puede Claramente, ver aquí. Te sí, aquí el juego para que, te que te dice, todo lo que hay, eso está sí. muy bien. Y creo que aquí incluso. Eh, no, me lo he inventado. Entonces, al final de la partida vas a puntuar la. la el, la consecución de números más larga que tengas en cada uno de los colores. Uh -huh. Por ejemplo, si tienes el 1, 2, 3, 4, 5 rojos y luego tienes el 7 y el 8, pues vas a puntuar el 1, 2, 3, 4 y 5, uh -huh. que es la, los números seguidos que tienen y, y forman la, la, la escalera, la escalera más, más larga. Y sería ese número de puntos. Vale. Si consigues los, los 9, ¿Sí? te dan 9 puntos y más 1, te dan el 10, el, el vale. punto también 10. Si consigues tener del 1 al 9 de un número. Eso es complicado. ¿Vale? Así que es ahí, sí, es complicado porque vamos a ir sacando. Sí, no hay, no hay, de, no hay de todas las cartas el mismo número. Hay menos cartas de, de números grandes que de números pequeños. Así que es más fácil empezar, pero es más difícil terminar. Sí, creo de que cada era. color. Mira, solo hay un 7, un 8 y un 9 de cada color. Eso Luego es. Luego hay comodines. Y hay comodines que con eso puedes hacerlo un poco. Pero ahí está la, la gracia también. ¿Cuáles son que, los comodines? ¿Los hashtags? Sí, ahora los veremos eso porque además cambia y un poco la mecánica. los tienen los colores de fondo. Vale, seguimos en lo que estamos después de ver cómo se gana y cómo se tal. Nancy elige las, los números, se lleva los números a su zona de juego, los deja ahí, pero los demás jugadores nos llevamos tanto dinero como las cartas de dinero. Ahora serían cuatro. O sea, de pasta tú para... cuatro y yo cuatro de pasta. Y así envía. que sacar muchas cartas hace que también los demás ganen beneficio, así que cuidado en venirte muy arriba, en venga saco, 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 porque con eso luego van a poder pujar y robarte cartas, ¿vale? Entonces todos los demás nos llevamos eso eh, y se descartan y estas se descartarían. Entonces queda otra vez vacío y el siguiente jugador empieza sacando Saca. del mazo. Que pues en vez de eso, déjalo aquí un poquito, Nancy, en vez de eso puedes elegir el dinero. O sea, tú en vez de las, las cartas de número te puedes llevar las de dinero. Uh -huh. Descartas la carta de dinero, te llevas el dinero, los demás jugadores no se llevan nada, no se llevan absolutamente nada, y las cartas de número se van al mercado. El mercado es una zona que vamos a poner ahí a la derecha en la cual están visibles y tú luego vas a poder comprar cartas. Perfecto. Así que no se pierden, se quedan en el, en el mercado. Bien. Y ahora viene la parte en la cual eh, el busting, que es como te pasas de número. Bien, ¿qué pasaría si, si, si subes, consigues más de, de, más de más, más de 10? Vale, eh, el siguiente es pasos en orden. Esta es la parte importante que hay que ver. Todas las cartas de número se van al mercado otra vez. ¿Vale? Eso no hay problema, se van al mercado. Uh -huh. Ganas un token de boost, que es esto que vale 3, son 3 monedas. Esto te lo llevas a tu zona de juego y esto vale como tres para las pujas y para las compras. Uh -huh. Y es un token que tendrás que gastar de golpe. No vale decir, pago esto y me sobra uno. no tal. Es un token. Eh, al, al final el juego te beneficia un poco por haberla liado. ¿no? Entonces te dan, que es, no es mucho, o sea, lo mejor es llevarte números. Pero bueno, uh -huh. te llevas este. Eh, ¿Cómo te lo llevas este? Cuando pasas de, de 10. Sí, sí, si te calientas y petas, pues petaste. Uh -huh. Que puede ser por los dos lados, por cierto. Puede ser por número puede ser por monedas. Por monedas también puedes hacer un Por ¿no? monedas también, claro. Ah, amigo. Eso es. Porque las monedas restan, o sea, pero la, tienes una suma aparte de monedas. Eso es. Que sí, sí, que no se ve afectada por las cartas de esta. Que no se ve afectada por nada. Tendrías ahora mismo 3, Pero un lado cuatro. Y cuatro por el otro. Eso es. Así que estabas, hay dos formas de llegar a 11. Sí, por eso es importante. Así evitas que te calientes absolutamente siempre y puedas hacer Eso un... es. Eso es. Eh, vale, y dice, y esta es la parte importante que hay que estar atentos. Bien, eh, dice: solo se hace este paso si, eh, si lo has hecho, con, si has pasado de, con, de 11 con los números, no con la, mon la moneda. ¿Vale? es que todos los jugadores ganan tantos tokens de moneda como lo que pongan las cartas de moneda. Vale. O sea, que si eres muy avaricioso al final, siempre vas a dar monedas a los jugadores y uh -huh. tú te vas a quedar con nada. Sí, o sea, peto con esto si y petas el resto esto, se llevaría también lo de monedas. En vez de, si hubieses cogido, también nos darías las monedas pero tú no te llevas sí. nada y encima nos monedas. El jugador no. que ha peto con esto se lleva la blanca. Siempre se lleva la blanca. No lleva Tanto la con esto como con eso. Vale. vale Esto lo veréis ahora en dos turnos, como digo, son Perfecto. reglas que hay que tener en cuenta. Y ya sí, está. son detallitos, pero, pero también intenta forzar que no te hmm. quieras calentar... Sí, la vale. suerte te puede beneficiar, pero si por lo que sea intentas forzar mucho la suerte, también te puede a ir muy mal. Mm. Y luego eh, eh, fase de, de compra. La fase de compra es solo si no, has, si no, no te has pasado. Si no, no pasas. Esta fase te la saltas directamente. De hecho, viene aquí. Mira, robas. La opción ahora la vemos, luego rewards o bust. Si has si, si conseguido reward, hay fase de compra y si has, has hecho bust, que es eh, que pasarte, pas, terminas turno, ¿vale? Entonces, fase de, com fase de compra. Ya con uh -huh. tus cartitas tal, habrá aquí un mercado que vamos a ir poniendo así para que se vea que es el mercado, ¿vale? Lo pondremos así de lado. Entonces puedes comprar una carta. ¿Con qué? Con esto, cada uno de estos es un punto, cada uno de estos son tres de dinero, pues lo que cueste. El 2, pues gasto 2. El 1, 4, 4. Si gasto esto para el 2, no me devuelve en cambio. Y puedes también usar cartas de tu zona de juego para comprar, cada una vale 1, cada una vale 1 de estos, aunque sea un 4, vale 1. Uh -huh. Porque voy a gastar un 4, que en principio cuesta más, porque igual ya lo tienes repetido y no te sirve para... Claro, sí, hay más cuatro, hmm. hay cuatro, si hay más 4, hay varios 4, hay muchos 1, muchos 2... Los, los otros se llevan monedas y te pasas por monedas, no por números. A ver, vamos a ver, le dice. Solo si. Eh, dice, solo resuelve este paso si haces boost con el number card with a net positive, total value of more than 10. Net positive. Eh, eso net. Es, sí, son. Son es de currency, ¿no? Sí, dice, if you bust with currency card, skip this. O sea que sí que es así. Vale. Puede pasar otra cosa, la última, eh, la subasta. ¿Cómo va la subasta? Tú vas sacando cartas y de pronto sale una carta con este rollo, con muchos colorcitos. Uh -huh. Inmediatamente se para el juego y se hace una subasta. ¿Vale? La subasta, ¿cómo va? Empezando por el jugador a la izquierda del jugador en turno, se va a hacer cada uno una puja. Del, teniendo en cuenta este dinero y teniendo uh -huh. en cuenta cartas que también cada una vale uno. Entonces, eh, empezaría, por ejemplo, si es mi turno Nancy, dice 3, y luego tú Cuatro, Yo no apuesto cinco, o apuesto cinco y yo digo ocho. Me lo llevo, descarto y me llevaría esto. Solo pierde el dinero el que ha el Porque que ha es ganado. una ronda, solo, no hay contra réplica. No, hay hasta que, hasta no que es una pase. vuelta solo. Y ya está. Te llevo, me llevaría yo esto, si he ganado. ¿Y esto qué es? Un 9 de cualquier color. Al final de la partida elegiré de qué color es, pero hasta el final nada. Sí, y luego hay hostia. otras. Esta es... El hashtag. El hashtag es, que es la más buena de todo el juego, es... Claro, es cualquier número. Cualquier, cualquier número, color. cualquier color. Y bien luego bien. hay... Eh... Hay también de estos, pero de un color en concreto, sí, ¿no? Eso es. Sí, mira, ese por ejemplo sería cualquier número de, de, naranja. El, de naranja. Eso es. ¿Vale? Al terminar la subasta, el jugador sigue sacando cartas si quiere, sigue su turno, no es que termine su turno. ¿Vale? Esa es la subastita. Si volviese a salir otra de estas, habría otra fase de subastas para ganar saliendo. Es. De no, estas no. hay poquitas, ¿vale? Y ese es el juego. Sí, creo que por lo que he visto ahí en el manual, hay del 1 al 9 y Esto el hashtag. Para y, y hay una década y ya está. Sí. Eso es, es verdad, son muy poquitas O sea, la, no es que otra subasta todo el rato No, no, hay poquitos Y luego hay que tener en cuenta eso, que un 1 uno, un uno comodín está bien Porque te vale para cualquier oh. color, pero tienes muchos unos De cada color, sin embargo un 9 comodín O un hashtag comodín es bastante potente ¿El juego cuánto vale? Es que no sé, bueno, en, en inglés no sé cuánto era esto Va a salir en... próximamente por Devi. Así que no os preocupéis porque... Sí, pero que quieren saber el precio, que no, ah, que no se sabe todavía. Pues, es... pues os lo digo ahora. O sea, en inglés, mirad en inglés y convertirlo en euros, más o menos como el dólar en euro, ¿no? Que serán 15, 20, es que no lo sé. Mira. Igual pues más 20 a... que 15 porque trae bastantes fichitas. Y bueno, al, igual estáis un poco como que lío, muchas fases tal. Ahora lo veréis porque saca sí, carta sí, para... 20 dólares. Que... Pues 20 Opa. euritos saldrá, yo creo. Y ya lo pillaréis en un, en un momento, ¿vale? Creo que todo ya está así, está todo legal. Ah, lo último, eh, importante, no puedes tener más de 10, esto es muy importante, ah, eso, de pasta. No puedes tener más de 10 de... Que es muy importante esto, menos mal que lo he leído porque no puedes estar ahí farmeando dinero para luego en la puja volverte loco. Máximo 10 de pasta, pero las blancos no cuentan, no cuentan. para ese límite. Que esa también es una ventaja bastante guay. Porque, es, porque el blanco te la han por liarla, ¿vale? Me he dado cuenta de un detallito que, por ejemplo, en la carta número 1... Hay un brilli-brilli. En la carta número 2 hay dos brilli brillis de UV. Ah, sí que de la carta se ve tres, la lucecita. hay tres brilli brillis. Sí, es, es como es un guay. diseño muy sencillito, pero es bonito. Ay, eso no me da... No me Claro, Es como un juego que son car cartas del 1 al 9 y unas moneditas, pero que estéticamente yo creo que está guay. Y la caja y todo. Hmm. Y este es el resumen, de hecho. Sí, aquí está todo. Aquí lo ponen roba hasta que petas. Sí, estoy sí, leyendo. O sí, eliges sí, sí, para. Es bastante una simplificación una bastante buena. Entonces, ¿qué puedes? ¿Llevarte todas las cartas con número o llevarte el dinero? Aquí lo que no pone es que si te llevas las cartas de número, los demás uh -huh. se llevan el dinero. Eso es lo que no viene en la carta de ayuda que está aquí más. Petas si elegiste revelar una carta que haría que el tablero contenga un, un net positivo de, de más de 11? Las cartas son de O de currency. Sí, no, no son más plasti de, 11. de plastiquete, no. Si petas, mueves todas las cartas en el tablero al mercado y eliges, y ganas un post -token. Y si, si esto se provocó por las cartas de número, que daban más 12, todos los otros jugadores ganan las que monedas que, que se mostraban. Sí, sí, es ganas los... Y ahí está, más el, el lío sí. sobre todo está en. ¿Cuándo los demás roban? Que es ahí donde puedes leer sí. un poco, pero al final es. es, sí, es sí, es eso. Las cartas vale, de número, la, ellos los llaman net para hacer un poco eso, el conteo del net y luego las de las fichas de, como de Go son el currency. Card. Ah, eso es. Ese es el tu dinero, ese es el de Nancy, aquí ponemos... Esto, ver, vamos, sí. yo, me, yo hago de, de me, Crupier, venga. Me lo dejo así. ¿Cuándo, ¿Cuándo se, se acaba? Se cuando interior. se acaban las cartas, ¿vale? Se acaba cuando se acaban las cartas. ¿Y diréis tantas cartas? Bueno, va rapidito porque aquí vamos a cambiar. Va rapidito nuevos. porque te puedes calentar en un momento. Se puede calentar un momento. <laughs> Tú calentar. Y la puntuación, lo que hemos dicho, la consecución más larga que tengáis de números, eh, en caso de empate, que puede darse el caso... En caso de empate se cuenta el dinero y en caso de otra vez empate no sé luego lo vemos porque no sé si se dará el, el caso ¿vale? Empieza Nancy saco carta ah, sí. no te quedas eso sigues sigo. sigo estás en cero estás en cinco y en dos de y en dos de ojo, también ¿Sate? me quedo esto vale y son para dos, la, dos la jugada que al llevarse dos cartitas Mira. y no hacen los muy ricos eso es lo que digo Tienes aquí dos brillos Los puntitos, brillos. dos puntitos y ese sí, tiene dos, cinco. Tres, y cinco ah, qué bueno, Eso, está Sí, está guay. pero esas cosas a veces se, no ya. se tienen muy en cuenta y son detalles Mola bastante mucho. buenos. Vale. Voy a ponerlo hasta aquí. Sí, sí, está expli explicado sí, he explicado cómo se ha dos veces ya al principio y ahora sí está bien. Vale. Eh, agujas del rock, vas tú. Vale, pues. A tope. Uf, a uh, ya está, me plantó. por favor, a tope 9, ya está. Un 9, poquito más. O sea, ya está. ¿No estamos a tope. Un poquito más, hombre. A tope, claro. No, está está, a nah, me cagó, Nancy, me cagó. Se, se, se ha hecho caca. Me ha hecho caca. Me Voy. Sigo. Uh, subasta. Cuidado, cuidado. ¿Y esto no suma Cuidado. ¿eh? O sea, no, no has petado tan también ya. ¿Esto cómo va? Eh, no, no sé. Para. Eso para. Es como... ¿Qué paren. Que no, hombre, es así. Y además, eso es un 9 de cualquier tipo, lo que viene a ser eh, una locura. Vale. Porque ¿Se no puede empujar? ¿Este también se puede pagar con cartas? Sí, puedes vale. gastar cartas de. Pues Entonces, empezar Nancy. empezaría, voy a mirarlo bien, pero es. el player to the left of the active player, o sea, Nancy. Solo se puede hacer una pujadita. Y ya está. O pasar. Eh, si pujo y pierdo. No pasa nada. ¿Pierdo las monedas? No, solo. Había entendido que solo gastaba. No, no. No, no, si pujas sí. y no, no, hombre, no están Ah, vale, vale. Pues 5. Gasta, gasta. Gasta, gasta, Creo que se podría guardar claro, esto decir, y tal, pero, ah, vale, pero. Pero si yo digo 7, tú, no, tú no me puedes empatar. No, no cuando yo digo 7 me lo llevo. Sí, pues 7. Vale. Hombre, es que está bastante bien, ¿eh? Claro, como tú todavía ah, no está. tenías cartas para pagar con está cartas, justo está. Aquí es una desventaja empezar el último, porque en estas pujas no puedes. Sí, ahí he palma un poco, pero es que salió es justo la... el 9, que creo que hay uno. Claro, es que solo hay uno, por eso he dado todo. Que luego a lo mejor. A lo mejor si no tengo, si, tengo aquí, un si, 8, o sea, si no tengo el 8 azul, pues me voy a la mierda. Tampoco sí. me vale para nada. Y momento. Nancy bueno. las tías vale, vas poniendo allí. Y eh, bueno, sigo. Ahora un 9 y hasta luego. Sigo. Madre mía, otra pujita. Vale, Perfecto. esta es un naranja de cualquier coloreto. Empieza me? Nancy. No, pues este es esto para qué, Nancy. Si no, no tienes naranja. Y a mí me viene mejor. Mira, hombre, que voy a robar un naranjito. Tres. ¿Para qué? Bueno, eh, Claro, Yo paso y tú. Cuatro. ¡Qué asco! Para ti dice, qué mentiroso. Esto suma algo, porque estos también te salen... Que si suma el... Claro, porque de este se hace subasta. Claro, o sea, esto sí, 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 no que, tenga, es... Aunque no tengas este fondo y tal, sí, no que de este, son, vale. Estos básicamente, las wildcards. Ah, vale, estas. vale, se considera wildcard también. Sí. Vale, vale. Sigo, eh, sigo, sigo. Eh, voy a... a... Uf, mano, paro. paro está, es que no puedes... Os saco otra. Te la puedes jugar no, a casa de Currency, pero, pero te va a dar igual porque te vas a tener que plantar casi y no sí. vas a dar pasta. No, 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 paro, paro. Por, fa por favor, paren ya. Vale, yo voy poniendo aquí mis cartas, se verán más o te menos. ¿Te voy sacando a ti, Nancy, no, no sé si quieres? Sí. Mira, Nancy, ¿qué haces? Qué pues rico el 7, ¿eh? El 7. Venga, el siete. sigue sacando. ¿Si ¿Esto, pa esto Nancy, no para qué? ¿No? se no nada. ¿Yo puedo decir que no la quiero y se va al mercado? Eh, no, no, no. No, no. O sea, este, no lo he elegido yo. Estás inventando ¿no? un juego de mesa. Este, <laughs> ese o sea, es el Eleven. El no, no. Tú eliges. Fin. Bueno, yo creo que igual hasta así porque. Dale otra. Eliges. Cinco. O sea, cuatro. Cuatro y tres veces. Cuatro, cuatro, tres, cuatro, Dale tres. Dale otra. Cuatro, tres. Uh, seis. Eh, uh, ¿Quieres uno seis, uno seis? Quiero seis ah, monedas. Vale, en ese es caso mercado. se lleva seis monedas y son de dos. Ahí Yo estoy pobre. Claro, entonces es un juego en el cual vas eligiendo al final moneditas o, o cartita y bueno, pues vas a... Vale, pues sírveme ahí a ver qué, qué pasa. Ahora ordeno esto un poco. ¡Soy rica! A ver qué pasa, yo creo pasta también, en realidad. Un 3 azul. Uf, uh, te viene, me viene bien, bien? bien, me viene ¿Plantas? bien. ¿Plantas? Eh, no, dame otra. ¡Uy, uy, uy! Y un, eh, bueno, esto no 9, Me es. planto ya está, <laughs> ya está. Ya está, ya está. ¡Ratilla, cierto, ratilla! ratilla. El, bueno, no tiene... Ratilla, tengo, me falta un 4 y un 5. Pero bueno, ya tengo ya? Si tengo un 8, ya acabamos. ¿Cuánto así, ha salido? No, puntos. no, eran, eran 10, no eran 11, ¿no? Era no eran 9, eran 9, porque ha salido el 3 y el 6. Si no yes. me equivoco. No, eran 3 y 6. No, el mercado todavía no ah, está, vale. cuando está el mercado 1, 2, ya. 2 3 4 5 6. Luego 7, cuando 8, salga 8, el, 8, el 8, mercado 8. lo vemos. Esa es verdad, esa no la pierde. Pero que no veis con el zoom, es que dicen, "quita zoom", pero no se ve todo de momento, ¿no? O sea, luego cuando, sí, cuando lo... tal si sí lo hacemos, lo digo para ver, aunque es ah, verdad vale, que sea solo. está bien, está sí. bien. Esto está en el mercado. De hecho, puede estar así, ¿vale? O sea, de momento. Ah, vale, que eso es el mercado. Es que no sabía que estaba. Ah, perdón, que el mercado lo había dejado yo ahí. Ah, tirado vale, sí, para tenés allá. Razón, he claro. sido yo, he sido yo. Mi culpa. Sí. Eh, ¿Quién va ahora? Yo. Tú. Uf, tres verde. verde, me gusta bastante. Se queda en cero, pero pasta, doy dinerito. Pasta, pasta, pasta. pasta. Uf. Estás en, en siete ya. Me paro. Tres monedas para cada uno. Nancy no se lleva nada y yo me llevo tres. Porque ya no. Porque Nancy ya tiene diez fichillas. Uf, el tope, es verdad. Uf. Uf. Nancy, venga. Qué duro, ¿eh? Venga, dale. Qué duro es. Un 3 rojo. Te viene bien. Dale. Te viene bien. Dale. Estás en 2-1. En 6-1. Dale. Espera, espera. ¿Tiene 11 monedas, Nancy? No? No, 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 no. Ya me las he quitado. 1, 2, 3, 4. 5, 6, vale. Cuatro, vale cinco, sí, seis, se, seis, se, siete, 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 ocho, se lo he quitado ¿no? en su ¿no? momento. Sí, se lo vale, vale. han dicho y ya se lo ha quitado. Vale. Este, es que eh, está claro está aquí. A ver, ahora, estoy ahora, en cuanto. Si Tres, ahora mismo y cuatro, estás en siete, seis, este en este seis, este seis este y seis. uno. Sí, seis y uno. Me, me voy a plantar. Sí. ¿Te vas a plantar? Sí. Y nos llevamos uno cada el mercado uno. Mercado ponlo allí. Yo creo que ahí no está mal. Si lo pones de lado, ¿sabes? Ah, ahí, ¿no? Así. Sí, bájalo un poco. Y ya está. Eh, pues Bajo te llevas, sale este. Te estimada. llevas una. Una monedita, ¿vale? Sí, y esto fuera. Sacamos. Y voy yo. Venga. Sacamos. A mí lo que pasa es que solo no me será azul. Venga, allá naranja. ¿Quieres empezar en naranjita? Dale a otra, si esto va a pecar. Oh, oh, oh. Bueno, ese, guau, guau, te, guau, guau, te lleva al juego de programa. <risa> <risa> y esto se va al mercado, ¿no? Eso se va al mercado, sí. Perfecto, pues mercado. Ah, bueno, que no estamos haciendo mercado. Es verdad, el anterior se podía haber hecho. A partir de que ya hay cartas ahí, claro, haber podía haber comprado comprado esa comprado por siete. siete. ¿Pero cuánto? Eh, Puedes comprar una carta por el precio que marca la, el número claro. de la carta. Pero bueno, no lo hiciste. A ver, si quieres, hazlo. Pero... ¿Pero ahora lo puedo hacer. Era en tu turno anterior, todo. así que ya no. Pues ahora le toca a Rodri. Rodri lo quiere hacer. Como ha Yo palmado, no, puedo. no puede hacerlo. Vale, ¿tú lo puedes hacer o no? Sí. Bueno, Yo si en no mi peta. turno podría hacerlo. Ah, vale. Venga, pues dale. ¿Vale? Vamos a ver, Sergio. Pero tengo poco dinero. Un pues ¿no? 6. Uf, me gusta bastante, pero quiero más. Un 1. Sí, sí, me gusta qué. mucho, pero me fío de más. Claro, ya empezamos, <laughs> ya, ya empezamos a jugar Será estos que no juegos de marca. Vale, ya empezamos a, a jugar Ahora, mal. ¿Y tú no puedo comprar, no? Pero Pero al final primero, si no jugar, si no petin. Vale, es que vale, pues, vale. hay cosas, ya de todo, coloca, coloca. Venga, Nancy, que te vamos a cambiar. Pues poner el mercado aquí arriba, mira. Ahí sí. Coloca. Sí, ahí en realidad. Aquí mercado pues es mucho mercado ya. Es que el mercado se va, claro, es que el mercado se vuelve en este juego hay mucho mercado luego, eso sí que lo sabe. ¿Ya te ha ido a Blanca? No, no. Bueno, importante, gracias. Nancy va por ello. Tres naranja. Ya ya está. No, 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 pues estoy, estoy viendo Vale, dale otra Bueno, bien Bueno, cinco de pasta que nos vamos a llevar eh, Cinco mm. ¿Qué? Pero qué cutra te o sea, no puedes coger pasta ¿Qué, ¿Puedo comprar? No, pero primero cobras y luego compras Cobrarías cobra hasta diez que tienes ya diez O sea, esto es un desperdicio ¡Qué basura! No pues quiero te, daros cinco monedas Bueno, pues a ver para en el tres Hombre, es que es la gracia del juego <laughs> Hombre Tú decides Puede ser muy mala ¿Pero y cuántas y puedo comprar? Una carta solo ¿Solo una? Solo una tampoco tampoco va a sobrar de dinero Te ¿eh? das one asco de vida, ¿no? Pues sigue sacando, así total, ¿no? Sí, ya. Ya. ya que te llevas llévate buenas cartas, solo un oh, 3. Yo para ya, tres 3 no, no bajo ya bandera. Ya vamos a estar en 9 de pastas. Yo para ya, tres 3 no bajo bandera. ¿Qué más, qué más nos da? Vale sí. O sea, que así es que ya te compensa. Muy bien, mira, así ya. me gusta. Mira, oh, <laughs> Pero ten cuidado que puedes petar por esto. <laughs> que si haces Venga, no me moneditas que, les ha regalado, te o sea, te que te has regalado. Te llevas juego de la 3, la que, Bueno, nosotros ya a topi. No, me igual, me pero, llevo esto y yo. Y ¡Qué lujo! ¡Oh! No, no, muy bien. Ha hecho, no, pero esa. Sí, a ah, uno, no, claro, no se la llevaba al no mercado. La, y puede Entonces comprar. Ahora compró. Se ha jugado decisión. a la hermana, y me parece, sí, muy bien me parece que ha hecho una jugada. Es buena decisión y además se ha quitado cartas de esas. No está claro, bien. claro, sí, sí, o se ha hecho muy bien. ¿Qué te vas a comprar? Está aquí, no puede bien. comprar. A ver. ¿Por qué no? ¿Por qué no? no sé. Como todo se está troleando el juego. Eh? Ay, mía, pero Sí, sí, antes ha hecho Invent. Sí, antes ha habido Invent, ¿eh? Sí no, puedes. claro, Car, Sí, sí, sí. Si sí. sí sí, Te lleva llevado la recompensa Motedu, y puedes comprar. Te ha votado Motedu. Sí. La recompensa, pues sí, puede que ser sí, sí. Claro, tú siempre ¿es puedes es comprar. Que Motedu ha votado a Robby, ya claro. sabía yo. A ver. Uno, dos, tres. Cuatro, ¿Cuánto te vas a comprar? A ver. Cinco. Podrías gastar cartas también como uno de moneda, pero no te interesa de momento. Cinco. tienes cinco, el cinco rojo. El cinco rojo. Tiene sentido. Vamos a ver. Sí, siempre que no petes, puedes comprar, ¿eh? Venga. Y puedes comprar una sola. Subasta. Subasta. Empiezas tú. Vale, voy a poner aquí mi dinero, que si no, no se ve. El vuestro sí se ve. Empiezo yo, eh, que ese es cualquier verde. Me gusta bastante. ¿eh? Voy a decir. Voy a decir cinco. Pues siguiente. Eh, Puedo decir yo que tengo aquí, que tengo cuatro y que quieres? Tres, un siete, dos siete. verde. O sea, un ese verde. Un ese, no, la verdad es que me da bastante igual. Tú qué tienes ahí, es que tú tendrías un dos verde. Bueno, pero un dos. Eh, no, venga, para ti, para ti. Basta, basta. ¿Qué? Llorarás, llorarás. ¿Lo estáis haciendo.? No, que, que me da igual. Quiero decir que ahora, haciendo... mismo, ahora mismo, como no tengo verdes, es que estoy completamente fuera de gana. ¿Pero por qué se la regalas? No, no se ha querido regalar, se ha gastado la pasta. Se la ha regalado. Es que la otra opción es gastarme yo el dinero y pues yo claro. quiero comprar. Es que yo quiero comprar. No, yo quiero comprar. Dice, dice que sí, que se pone que no compras y coges currency. ¿En serio? Eh. Montedut, el, Pero no aquí no el diagrama de flujo Ya ¿no? es que es eso. Si pone si pilla rewards haces o sea, Yo, face, yo, yo ¿eh? le creo ya muerto lo que él me diga. eh A ver, a ver. A ver, si es así, no habría, no habría cogido bueno, ya el ya currency. Uy, madre mía, el macro. No, hombre. Viene, sí, ahí, yo ya estoy a tope. Porque mi historia era comprar. Vale, eh, mira, ves dos seis ahora ahí. Es que ahora esta noche, es que no quiero petar tampoco otra vez, sinceramente. Estoy como tío, sí. Vale, vale, pues si lo pone. Es que claro, estamos siguiendo el, el diagrama este. Ah, o sea, no, pues espérate. Pues, eh, vale. pues entonces habría asquerosa, no. Claro, y nos habrías dado pasta también, te lo encuentro. Sí, vale. Ya, entonces, Pero Es que yo quiero el cinco rojo. Nada, simplemente tendríamos que. Bueno, esta pues lo dejamos pasta. así. ¿Qué hago? Ah, pues devuelvo esto y me aguanto. Bueno, hacemos que. Eh, hemos, ha habido una trampita y ya está. Ya está. Venga, seguimos. No, a ver, sería, no, me bien, quedo yo el lo 3 justo, rojo, no, 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 esto viene no, no, aquí y no has, compro. Has comprado y ya está, porque no te has llevado lo otro, está bien, lo dejamos así. Sí, bueno, yo creo que no está mal, y nos has esa, no se ha puteado. ¿Veis a esas cosas me refería? Todos salimos perdiendo y todos salimos ganando. Me refería con el tema de que. A veces sí, a veces no, que te puedes liar, como ha sido este caso, ¿vale? a veces sí, a veces no. Sí, si se sigue así, ya está. ¿Tiene otro orden de cosas. Yo cojo esto, vale. tristísimamente, pero bueno, por una, compro esto. Hombre, está bien, ¿eh? Y ya tristísimamente, tengo dos vaya. Que, O sea, decir, he cogido dos Compaga, cartas que que tal, ¿no? Pero así es verdad que se vea. Tristísimamente, por lo menos, ni tan he tristísimo. Dos puntitos, dos puntitos, puntitos. empieza escalera. No tan tristísimamente. Vale. Y todo a Sergio. Eh, sí, saca. Bueno, empezamos fuerte a... eh. Es que igual lo que. ¿Te la juegas? Igual lo pillo y compro algo. Eh, voy a parar porque me vengo arriba de que quiero hacer una supercadena verde que luego no sabemos si, si pasará o no. Pero, pero bueno, ya tienes ahí el proyecto. De momento tienes un 2-3. ¿Y, ¿Y no compras? No, es que con dos monedas no... No, no puedes comprar nada, claro. Podría... No no. Das. No tienes pasta, no tienes pasta. Oh, ahora uh, sale cuatro. Yo que te gustaba, genial. ¿eh? Yo otro cuatro. Ya Nancy, plátate, o sea, ya está. Le viene Nancy genial. tiene un 4 de casi cada color, le falta solo el naranja. ¿El Uf. 4 es el número de la muerte en chino? <laughs> Porque, suena, porque se pronuncia parecido a muerte, ¿no? Sí. Uf. Voy yo. ¡Toma! Ah, toma por saco. Claro, es que ya. Es que con esto ya no quieres sacar. Hombre, ahí está solo la nueve, Es que también la es verdad jugadita. que solo hay un 9 de cada color. Y, yo y la Currency Cars, por, por curiosidad, ¿cuántas hay? ¿Cuántas, hay? ¿cuántas hay? Os lo digo porque pueden salir. No. Hay. Hay eh, muy pocas. ¿eh? Bueno, vaya. Es que no te pone aquí el número justo. Y hay estás. más números que cumple, sí, 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 hay. Bueno, eh, no sé. Habrá. Vale, me he pintado con este 9 porque este que tampoco hay muchas opciones. Y sí y que voy a comprar, comprar. Eso sí. Eh, 6, vamos a comprar por 3 y 2. Le hemos llevado la contra de Montedu y tenía razón, eso está mal. Pues es, ya, eh, es que no sé por qué Montedu era de Montedu, la verdad. Compro el 5, el 5 naranja para hacer un poco de escalera también aquí. Si es que Montedu no falla. A ver, ahí. Y ¿verdad? ya está, Seguimos. o sea. Sí. Un poco de bajona que te salga el 9 de primeras, porque ya tampoco. Bueno, ya ya no juegas 9, a la ruleta, ¿eh? es un poco lo. Mola jugar a la ruleta, ¿no? Sí, de, mola. Vale. A por el bote. Por ejemplo, esta, mira. ¿Ves? Ya está. A por el bote. Oh, eh. oh, eh. Uy. Uh, se, se, paró, se, paró, se, paró, se Empieza, Separó. Separó, separó, separó. paró. Nancy? ¿Tú cuánto dinero tienes? Pues como esta. Yo no tengo dos, ¿eh? Yo soy un poco. O sea, Nancy, por... diga, si dices tres. Te la... Bueno, a ver, ten en cuenta que podemos pagar con cartas, ¿eh? Sí, yo me quito todas ahora mismo, que no me vale el yo paso, yo paso. <laughs> eso ha sido nuestro trabajo. <laughs> Hemos intentado intimidar, se pero se No está, ha se absolutamente ha el plumero, <laughs> que te cagas. Un no azul... El plumero. Madre mía. Uf. Bueno, Nancy, empiezas otra vez. Cuidado que aquí ya, cuidado, ¿eh? Claro. Dos. Dos. Es que me tenía que quitar tres cartas. Es que es una mierda. Pero es que ese hashtag azul es la hostia. Una ah, paso. Es que no puedo. Tres. No, espera, igual paso, ¿eh? Tres. Es que. No. Es, que, es que yo tú me tengo que quitar es que me que... decir tres, me tengo que quitar dos. Claro, yo me tenía que quitar estas dos, por ejemplo. Porque tú es no que tienes azules, a... yo, tienes para quieres. O sea, ¿Cuánto te ha dicho Nancy? ¿Dos? Te he dicho dos. No, es... pero porque ya me voy aquí con dos azules, ¿sabes? Ya me voy... Pero con... tú, tú, por ejemplo, decir tres es solo perder una carta. Es verdad, es perder una claro, carta. Yo, es pero es que sería sería perder... a... yo perdía, yo dos. Sería perder una de estas que me gustan bastante. Las Venga, dos. pues piérdela. Eh, nada, es que te viene demasiado bien, la pierdo dale claro. La pierdo así de claro. Venga, Unos, pues hay muchos, ¿no? sí. Unos hay muchos, ¿no? Unos hay muchos. Y luego. tres es creo que estaban igual también. Hasta luego. Pero vale. tres es más fácil. Es vale. mejor tener el tres porque vale. puedes enlazar con el dos o con Asumilla. el cuatro. Espera, espera. Eh, la suma está pues en... dos no, etapas el... Claro, ¿verdad? o sea, está en cinco por un lado y menos dos por el otro. Mira, así. sí. Ah, bueno, así no, no me me se lio. puede tapar. Así Tú sí. vete sacando, si voy a sacar un... Uf, otro uno, ¿eh? Qué bien me ha venido esa. Espera, creo que voy a... Es que son muchas cosas. Dinero no se estoy dando casi encima. nos os cinco de momento. Hay que seguir, ¿eh? hay que seguir. Es que sale un 9 y el bajón que me entra es que me voy de aquí. Me voy, ¿eh? No, 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 no te vas todavía con Vale, me planto. Si vale, y que ¿y qué Estabas, números, en, menos, ¿no? hombre, sí, no, estabas por... en menos 5, con un 9 todavía no... Ah, es verdad que todavía estaba en menos... Sí, sí. Nos das 5 bien. de pasta pues cada 6, uno. Da 5, Ha sido una buena ronda, no me puedo quejar. Ha salido, sí, ha salido bien. ¿Tenés Voy a un 3 que sí. voy a sortear. O sea, voy a gastar. Compras. Eh, no, 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 no tengo nada. Sacar, claro, claro, No tengo, soy pues pobre. vamos con Nancy de momento, ¿no? Te voy... Espera, 3, 4, 5, 6, 7. Todavía no me he pasado. Un 2 rojo. Voy ya lo tienes. Dale. Un 2 naranja. Este te gusta más. Esta la voy a poner en que la voy a vender ya. Me la dejo aquí. Esta es en 4. Podrías sacar a partir de ahora ya... Ojo. Es verdad Le que hice... ya... También es un juego que puedes ir... Es verdad que tiene Push Your lag, pero sabes que, por ejemplo, 1, 2, 3... Son cuatro colores y hay cinco, hay cinco nueves. Uh, Motedo tratado. metió pata. Motedo motió pata ahora, ¿eh? ¿Eh? Nada, nada, una cosa que está. Ah, dale, dale. Venga, me planto. decir? Es verdad poco. que nueves, Pero en la abierta. partida hay eh, cuatro cinco nueves. Visibles ahora hay, pues dos, tres. Claro, eso tienes que tenerlo en cuenta. Claro, también. sabes ya que a lo mejor por un 9 no petas, que las posibilidades de que el que quede para salir, no o sea, que hay nada, cuatro no queda nada. uno por salir. Venga, voy yo. Espera, que oh. quiero comprar. Bueno, tampoco pasa nada. No pasa nada. No, que es lo que digo, que es que son como. La, es una regla, es como eh, cuando estudiabas, yo es? qué sé, la tabla periódica. Este o sea, no, no ves una conexión, eh, igual evidente? la ves más ahí incluso. Aquí haces como. No ahora sí puedo, ahora no con cartas. pues Y es, bueno, al final lo cuatro, pillas, ¿no? Pero, y hemos dicho que con esto, si cogías uno, podía comprar. Claro, es que hmm. pero ya tiene sentido, porque así si no coges la pasta y compras. Evita un poco que hagas el convito guarro de, ah, con esto ya compramos. Ya está bien, ya está bien, hombre. Ya no se ha salvado la otra. Mira la patrolearte. Sigo. Dos. Ojo, es que el dos verde vale, ya lo tengo. ¡Uh! ¡Vale! límite, el, lo, el Dinerito rico, ¡Qué bols! No quiero un dos verde. ¡Dame ve a... dinerito! Nada, ¡Dame me. dinerito! Cojo la pasta. O sea, hasta cinco. Hasta esto diez. Aquí no compro y cojo que tengo aquí tres y tres seis, cuatro más con la tontería ya igual nos hemos hecho medio baraja eh lo digo porque cuidado bueno un poquito menos pero... Un, dos tres cuatro cinco seis siete uh, me gusta seis, bastante cuatro, sí. lo que veo me gusta bastante te para encadenar en tres te... y aquí Yo como... rojas no tengo ni una voy a parar es un poco es que si ¿What? no lo... si no palmo es que en este juego hoy estoy en modo relax es que si no las lio. vale quieres comprar con qué con cartas no? ah no tienes dinero bueno, bueno, si podría con comprar una, con cartas. pero no no pero con una no puedes comprar ninguna porque no esto, si vas te, te saco cartita va así seguro no sí vale venga vale un verde Nadie, nadie no quiere verde. yendo en verde. Bueno, tú sí. Venga, dale. Un tres naranja. Ya lo tienes. ¿Para qué, verdad? La cuenta está en 5, ten cuidado. Pues dale. 5, 9. Uf, todo repetidito. Qué asco. Estás cogiendo para, para comprar otras cosas. <laughs> sí, para comprar otras cosas. Ahora Mira, podrías veo, pagar veo. con esas. A ver, entonces. Aquí Puedes hacer las pagadiñas. Mira, esto. Este El juego es hasta 5, ¿vale? Pues y va rápido bien. porque al final te meten te, o sea, te meten cuatro te meten más cartas o sea, a, a 4, 5, 5, pero se juega rápido. Sí, no, ahí lo está. Eso, o sea, eso no está está sube jugado. mucho la duración. 2, 4. Esta la tengo repe, esta la tengo repe, esta la tengo repe. Entonces, ahora voy a coger... El tema es que tienes que gastar pasta, sí, sí. Sí, El 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toma gastadita. Pues este Martín. Vale. Se lo lleva. Y eso va al descarte, ¿no? Vale. Me toca una naranja. Muchas gracias, Mateo, que no hace falta, de verdad, por favor. Uno Muchas naranja. gracias por el subregalado. No puede ser que el bar se equivoque en una mini cosa por y favor. encima regales. Ya, algo. se está haciendo un poco el sepú, el pobre, ¿no? Ya, ya me estás sabiendo mal, ¿eh? Bueno, tú que de momento pinta, además que si has apostado por mí vas a perder, o sea, ya tenés bastante. Ojo. Uh. Esto está siendo también tristísimo, pero. Pff. ¿Qué sí, hago? Nada. No. Nada, eh, nah, una más. A ver, vale, el no más. Oh, ¡Uh, qué, duris, qué, qué dureza! ¡Has perdido ya! Sí, ¡Qué que... dureza el 8! Bueno, eh, toma el blanquito. Ahora, el juego del programa. Está, la, está muy bien. <laughs> bueno, pues nada. ¡Qué bajón! Y no puedes o sea, comprar, claro, te quedas mirando. Bajón absoluta, sí, sí. Y el 1 está el también ahí. Claro. Es que es lo que pasa, claro, es un... Además es he un... pensado, solo he pensado con un, un 8, 9, digo, bueno, eh, no está tampoco siguiente. tan mal. Dale, Sergio, está calentito esto, vale, dale, dale. voy a ir a por dinero, voy a ir por dinero a saco, así me planto. Claro, bueno, ¿y ya es está. Sí, 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 no. ¿Compras? No puedes. Ah, que no puedes. Claro, ah. está bien pensado para que no puedas hacerlo de comprar directamente si no ay, tienes ay, pasta. claro que vas al farmacéutico Tiene no. sentido, sí, tiene sí. sentido. Sí, en el caso que es que... de Nancy también la jugada que ha hecho no era muy buena. Sí, no ha sido muy era tan porque porque no ha sido. Se lleva una, muy... una mierda de pasta, sí. lo ha hecho eso para jugarnos a nosotros igual, bueno. No ha sido muy tan... Me La llevo, compro sí. esto por uno. Yo no digo nada, pero a Nancy le estás dando un poquito de suerte, Pero bueno, que esto estoy, he a la baraja. Dejarme llorar, por favor, déjame girar. Roja, verde, naranja, 5 naranja, por favor, dámelo, pega cinco naranja o el cubo de naranja, bueno, lo que sea un 6 verde. No, ¿quieres? Me planto, cojo el 6. Sí, es sí, ¿sí, que, por ejemplo, esto Y compro el 7 naranja. ¡Eh! Claro, entonces, 3, ¡Qué 4, asco das! Pelé por el naranja, 7. pelé por el naranja. Hombre, sí hombre, o sea, yo me estoy ya abriendo la tostada. Con yo también verde. voy a pelear. O sea, ¿qué? Aquí ya tengo 5, 6, 7. Ya tengo uf, un conato con de escalera. Con un escadera. 8, cuidado. Claro, con un 8 me hago ahí. Con un como... Ah, está aquí. Claro, sí, el comodín lo tienes tú. Pero bueno. Uf, me viene bastante bien. Tendría 1, 2, 3, o un 4, 5. así Ahora sí. Ahora sí, le va de, ahora ahora se sí. Una, Con eso se ha hecho un escalerote. Me he hecho una 15. Toma. una 15, me ha hecho una 15. Y quiero comprar. Es que esa es otra, pues. Pues podría el 2, claro, el 2 dos, el dos azul. Ah, pensaba que me ibas a coger el 2 verde, que también te vino bien. Sí, bueno. Mmm, sí, todo le vale, bien. todo le vale, todo le vale. Ah, pero son 4 puntos. Un 3 azul. Uf, Nancy, te va muy bien también, ¿entiendes? 4 le vienen bien, bien, bien los dos no, es le vienen bien los dos ah, sí que Nancy ya que estás más para claro, eso está no no peta, bueno, nos da peta, regalito peta, eh tú verás, qué haces qué haces qué haces qué haces nos da regalito acá hay la trampa de seguir. ahora de ¿eh? mismo estoy a a dos estás a que no te cinco a menos, no, a menos no, uno, estoy a uno a menos pero a cinco de esos sí, sí, y no puedes petar y no puedes petar por saques lo que saques no petas. no bueno, peta cinco de esos no porque tiene que ser con once ah es verdad es con once es claro, sí que no petaba Voy a sacar otra, eh. Espera, pues no ahora puede sí que mucha peta. pasta. Ahora Seguro sí que, lo que nos puede dar mucha pasta. Sí, si nos a mí me rellena y a ti ya nos rellena, ya te da igual, la verdad. Ya ya no se va a llenar esto. 9. Pues eh, a, la, a la. Espera, espera, espera. ¿Qué? momento, un momento. No, es, es, me, me voy a quedar esto, me voy a quedar ah, que ah, pensando que la pasta, claro. Sí, no, Estaba pensando que no espera, eh. espera, Sí, que no está mal es tampoco. Que esto está muy bien, ¿eh? Pero es que soltar esto me da toda la pena. Hombre, es lo que te da puntos al final de la partida. tienes que mirar No, no, me lo voy a quedar. Venga. Eh, es que te da muchos puntos, coge pero, dinerito. Pero si realmente no es, no es una cosa que te fuésemos a comprar si no era para putearte. ¿Sabes? Venga. ¿Tú cuántas necesitas más? Eh, eh, yo necesito cuatro. Pues. Puja. Bueno, oh, nos ha venido tío? genial esto. ¿Empiezas? Un 4 de cualquier, a ver, tampoco es lo mejor del mundo, pero voy a decir 4 como su valor. 9 ¿Qué? Si, 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 no tienes, si no tienes pasta, pues por ah, eso. Vale, que, pues, Pero no, si, no, si nos plantamos, lo paga con cartas y se jode. Eh, si lo, lo puede pagar con una carta o puede pasar ah, y hay, que se va. Ha vale. dicho nueve con lo cual le cogemos. Es le tomamos la palabra uh, y hay que dejarte nueve cartas. No, ¿Has que, dicho es broma, que, es broma, que es broma. Que no se puede, ¿no? ¿Se puede pagar solo con cartas? Sí, sí, sí. sí, sí. sí. No, pues ahora nueve cartas menos. ¡Nazi trampas! Que ¡No! no. <ríe> <ríe> ¡Es ¡Que era broma! <laughs> Hombre, las Déjame bromitas aquí par. estamos eh, jugando. Estamos serios. Estamos apostando puntos del canal, que son cosas muy serias. Son cosas serias. Eso es como el Bitcoin. Vale, ¿cuánto habías dicho tú, Sergio? Perdona. Cuatro. ¿Cuatro? Pues yo digo, cinco. Cinco. vale, todo tuyo 3 y 2, 5 y ya veremos para qué lo gastamos se hizo la listilla y casi la lía ¿eh? y sacó ah, otra, un 5 azul uff, me viene genial nah, pues plantadita, ¿no? voy a petar, es que me la puedo jugar a petar porque me llevo pasta el 5 azul está bien, pero si iría para allá sí, un poco el, el, no el consuelo no. de los bobos eh me nah, llevo pasta saco otra, saco otra 9, ahora sí que plantarse, tío Sí, además tampoco el 4 te viene El 4, bien. me lo puedo meter un poco, pero gente, no tengo ningún 4. Pero, sí, sí, o sea, sí, no tengo bueno. ninguna roja. El 4 lo puedes usar, sí, para... Bueno, bueno, me planteé que, bueno... Hombre, pues, es, una algo, es una monedita, ¿sí? Claro, o sea, es algo, es algo. Igual luego sacas un 1 en 2 o claro un 2 un 3... Sí. Claro, un... Porque no peta nadie aquí Hombre, y ni dinero. Hombre, dos veces. Puedes comprar. Ah, es verdad, eso mola. El verde nada... Eh, no, puedo no te da No, no da Cuidado el mazo, ¿eh? No me da Mucho la pasta. Muchos spoilers de la última. Os lo enseño. Ah, vale. D eh, Te viene muy bien. Me viene bien, pero esto es muy poco. Yo para este esto es no. Una bisería, es una visería, es oh. una visería. Puja, empiezas, Nancy. Oh, esto puede. ¡Uh! Oh, ¿Cómo me viene esto? Madre mía. ¿Cómo dos. me viene? ¿Dos? Eh... No lo quiero. Mm, da paso. Cinco. Yo digo cinco. Vale, seis. Eh, espera, voy a pagar. Tengo diez, ¿no? Eh, voy a pagar con esta también. Una. ¿Cuánto he dicho? Me estoy liando seis. Seis. No, ah, ah, mira, seis, tendría que haber hecho más porque necesitaba para cuatro, el naranja. Seis. No me he dado cuenta que para el naranja también lo necesitaba. Yo, para esto, que en principio puede estar bastante bien, sobre todo con este. Pues otra. Es que el 1 lo necesito bastante, pero seguimos. Bueno, esto, ¿cómo viene? ¿Cómo viene esto? ¡Qué asco! Tendría que 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo viene esto? 3. ¿Cómo viene esto? 5. <laughs> pero, para lo si no lo quieres, es solo para quitármelo. Es hombre, ya me empieza una escalera, ya por mí estamos dos puntos con eso. Pues yo digo seis, ¿eh? Pues de carta, carta. Y pasta. Qué asco de pasta. Por lo menos que, que gaste todo. Yo eh, que ¿Cómo sé? que qué asco de basura? Pero un poco de respeto, <laughs> por que, favor. Que gaste todo, yo qué qué sé. asco de basura. Qué asco de basura. Qué asco de basura. Ay, asco de basura. Y os voy a dar dinero encima. Menos mal. Y os voy a dar más dinero encima. Menos mal. Y os voy a dar. No, me voy. Pues cinco de pasta, cógete. ¿no? Uf, yo, bueno, cinco de yo, pasta que estoy pobre. Yo lleno justo el, el motor. Gracias. Cinco para ti. Vale, una cosa. Cuando terminen las cartas, ese jugador termina turno y luego todos hacemos una fase de, una fase de compra y se acaba. Vale. Una fase de compra más, Soy pero Nancy. no sacar cartas. Una fase de compra. ¿Eh, ¿Tú compras, Sergio? Bueno, tienes. Soy pobre. Soy pobrísimo. ¿Qué haces, Nancy? Sí. Te, te, genial. Plantas. Otra. Eh, estás en 10 Si lo siguiente, que, o sea, te diré. Ya está. Además te viene bien para hacer la escalera y Compro todo. Compro dos. Ah, no, que ya tengo el dos. Sí, por el dos ya lo tienes. Compro dos por vicio. Compro el dos por vicio. Espera, espera un segundo, ¿eh? Yo tengo esto... No es Uno, muy top dos, friendly, tres, lo siento, esto... pero... Y esto bueno, es puedo seis. hacer otra fila. Espera, Sería ¿no? maravilloso que yo... A hacer mira. otra fila. Espera, ¿eh? He ¿Eh? cogido un nueve pensando que me iba a dar la una vida una, y no tres, estoy consiguiendo ochos, con lo cual seis. el nueve este me puede valer para lo que yo te diga. Me gasto ocho. Una... ¿Cómo? ¿ Dos... dos. Espera. No entiendo. Empieza Voy la locura. Eh. Dos. No, no me gasto esta. Sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí. Muy bien. Pues ya estaría. Vamos allá. Bastante rico. ¿Y empiezas tú, Sergio. Ahora. Nada. Nancy. Yo paso totalmente. Vamos. Una. Dos. <laughs> esto va a salir barato por lo menos. Uf, Sergio. Estás es del todo, todo, ¿no? De todo, todo. Uf, esto no puede ser. Eh, pues yo voy a decir, a pesar de que esto. Eh, tres. Estando sí? cartas, me da igual. 4. Cinco. 5. Sí, hay que calentarlo. Malo que... Farol, claro, si ya a decir un y te lo comes, te quedas fuera de partida. Pues sí, sí. Pues Pero me tiras sí. el farme para que gaste dinero, porque si no... Si no Hostia, es la liada, me, ha, me ha dado, me ha dado sí, la vida. Sí, eh, uno naranja, sigo. 7... Es que estas dos me dan igual, es que si peto me parece bien. Pues después de que te has llevado... Sí, sí, sí. 7. 11, peto, perfecto. Llévate se un, va, un blanco. Se va arriba y te da un blanco. Llega un blanco, es vosotros no, compensa, no, cobréis, eh? no cobréis la pasta. Si le queréis, lo compráis. O sea, es, yo ya con esto salgo ganando. A veces compensa peta. Bueno, no, dejas eso arriba, pero bueno. Eh, vale, hasta luego. <laughs> ¡Oye! <Jolín, risa> ¡Pero ya tienes por, por, todo, no! Gracias por participar. Uno, no me falta el 4. No. Pues nada. O sea, me falta uno. No, no. Nancy. Déjame sí, cartas, te saco carta. Deprimida. Sí o sí. ¿Qué haces? Dale otra. El juego de Tinazar, por supuesto, lo habéis comprobado. Sí, pero sí, sí. La, o sea... Dale otra. la flecha blanca es buena porque te da 3 puntos. Es mala porque la has ganado por Dale petar, otra. Pero son 3 o sea, de moneda. Eh, Ahora mismo estás en 6. Venga, no. Rodríe, pero ¿sí? es Apuestar, ah, bueno, hay que subastar. Sí. Hablo yo. A ver, sería un 6 de cualquier. A ver, tipo? hay que ver los 6 es lo que me interesa. 4, 5, 6. Antes me hago una escalera de, de, de multicolor. Es ridículo. 6, tengo 6 ahí, tengo 6 ahí. 5, 6, 6. Digo que. Nah, a mí no me viene tan bien. Cuatro. Nada, fuera. Paso. Tú no quieres. Por uh -huh. cinco me la llevo, ¿no? Uh -huh. Qué locura es esa. O sea, como... No tiene sentido llevarte eso por cinco. O sea, quitarte cinco cartas, cinco puntos de victoria por ganar eso que te va a dar uno más. ¿Sabes? Es que no... Porque ¿qué se puntúa? El número de... La... El número, ¿no? El número de cartas que hacen la escalera. Claro. Ah, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. sí. Y si tienes las nueve, son diez puntos en vez de nueve. Claro. ¿Cuánto has dicho? Cuatro. Qué barata. Es que no tiene sentido, ¿no? Sí, ¿no? Para ti, sucia rata. <laughs> Mira, me hacer, yo me voy a hacer el ten, pero solo con las multicolores. Y voy cero, ¿no? Sí. Eh, eh, sí. sí. Tres. Tres. Es que, ¿cómo puede tener esta mala suerte? Que ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. Es que salen más repetidas, claro. Ahora se está acabando encima. Eh, ¿Qué ha pasado? 10, tienes que... No, estoy en... En 10, 10. No. Sí, ah, estoy sí, en diez, diez. sí, sí, sí. Estoy en 10. Uf. Pues... Estoy por coger las 5 monedas, eh. Creo que voy a coger las 5 monedas porque esto no me interesa, esto lo tengo repetido, cojo 5 monedas. Vale, y todo eso al mercado. ¿Coges cinco monedas? Sí. Como estas. A ver. Cojo cinco monedas y puedo comprar. Sí, son 10 porque esto resta los números, ¿vale? Esto resta los números. Entonces, al final, por eso eran... Mm. Que el dinero resta los números. Pero si llegas con dinero a diez, a once también te quedas fuera. Compro el dos verde. Pero si has cogido moneda. no sí, puedo. Sí, comprar. Sí, sí, estoy calladito. Ah, bueno, verdad, verdad. Estoy calladito, eh, perdón, pero no perdón. tengo dinero. ¿Me das sí. dos, por favor? Que sí. me he equivocado. Tengo más manera puede hacer. Sí, eso. Que esa es una regla que se te da por... Pues voy yo. No puede ser... Eh, Sergio. Pobreza absoluta, a ver, me vendría bien, no está mal. Por una... Yo por uno, pues mira, si caes, si suena la flauta por uno. Sí. Pues un Nancy. No voy a decir que no. Seis. Eh... Bueno, pues, Seis. Creo sí. que... No, sé eh, que te loco. no, 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 para ti no tío. Todo tuyo. Has dado 5, ¿no? ¿5 y una carta? Ah, uno, vale, perdón. No lo había visto. Pues ala, ya tengo de 1 al 8. Voy Rodrigo. dar Pues tío, ¿no aquí qué puedo hacer? Pero esto está. Es importante tener. La... Es muy importante tener cash. Y estas, estas son mías. Y estamos también, jugando quedan todas las cartas. Estoy usando por en medio. Oh, madre mía, tengo Sin un despojón de cartas. 6 sí, rojo. Que es, que es muy o sea, fácil alguien, petar sacando. Alguien otra? entra ahora, ve la partida así, le entra un mareo. Es como que cojones, <laughs> ¿estáis haciendo? Todos es esos números eh, y cosas. Tengo que sacar ¿no? otra. No, esto no funciona. Uff. Pilla Y es que el 3 me va bien, tío. Oh, y el, luego puedes comprar y Me igual, planto. Claro. ¿Con qué? Cojo esto y esto. Esto lo cojo. Uno, dos, tres aquí. Yo tengo que ir a por pasta, pero si voy a por y pasta bien, no puedo Entonces tengo que comprar. ¿Qué compro? Tengo dos. Porque aquí tengo un 5 metido, 5 6 7, pero el 5 me viene mejor ahí con un 4. Es que No es no tiene que empezar que en cao. el 1, las escaleras no tiene que empezar en el 1. Y si tienes la tienes cortada, pues la, la parte tengo más comprar, larga puntúas. Tengo que comprar. Ay, como ya petar en este juego es un poco triste. ¿6es? <laughs> tengo 6es en todos sitios, ¿no? Tengo 6 aquí, aquí, aquí y aquí. Esta no me vale para nada, para pagar es maravilloso. A ver, Hay una evidente, te está diciendo el chat, pero bueno, no sé si... No, nada. no quiero verlo, no quiero verlo. Hombre, hay una muy evidente. Sí, 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 pero que estoy mirando primero cuáles me sobran. Ah, vale, vale. Cincos. Pues mira, el 5 viene muy bien, está mal. Hay otro que tampoco está mal. El 5 me viene muy bien. O sea, bien. Hay un par de ellas que te vienen bien. Sí, a ver, quiero decir, me vienen bien. El 3 rojo, por ejemplo, me va bien. El 4 aquí me viene perfecto. Y es que tiene que ser el 4, la que pille. Porque 4... Cuatro... No tengo como dinero gastado en eso. Tiene que ser el 4 naranja. Tengo 1, 2, 3 y tengo que ver que me crujo. El 1 azul no lo pillas porque entiendo que ya no lo va a coger Nancy, ¿no? Es que el 1 lo compro por uno, pero Nancy no lo va... A ver, lo podéis comprar para putearme. Ya, sí, si bien. no, en la última fase lo puedo comprar ya, yo. Sí, eso, ¿Lo es. queréis comprar para putearme? Pues lo compráis para putearme. Pero prefiero pillar el cuatro naranja que... A Sergio le viene bien comprarlo y sustituirlo por... Ah, por el cast... Sí, pero lo compra y entonces hace el 6. Tengo que comprar el naranja. Y tengo que cargarme una carta más para pillar esa basura. 5, 6, 7, el 8 va para acá. El, uy, va, sí Hay una cosa, 5, bueno, que, es, que es, 5, es evidente, pero la digo, es que no puedes comprar una carta que ya... O sea, no es evidente, pero no se va a hacer. Que es comprar una carta que ya tienes ese número y ese color. O sea, compro sí. otro 4 verde. Ah, ¿no tal? puedes comprar algo que, que ya tienes? Ah, pues entonces el azul no tengo ningún problema. ¿Me puedo, sí. O sea, no me Nadie, lo podéis quitar. No. Sí, eso es para evitar eso. No me lo podéis quitar. O sea, sería un poco raro gastar tu turno en eso, pero lo aclaro. Porque... Vale, pues tengo que conseguir un, inventarme un punto más para comprar ese 4 antes que tú. Eh, ¿Qué me quito? A destruir. Me quito esto. Me ha un poco culo. Me voy a arrepentir, pero bueno. Venga. 4. Este para mí. Y esto fuera y, y ya esto fuera. Y este es el final de turnos. Saco. Mm. Una moneda, no me viene mal. Colocando aquí cosas. Una moneda, no me viene mal, que te hice, ¿no? Uf, ¿Por qué sale esto ahora? Pues, Ojita, son, con la pobreza máxima todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Toda la pobreza. Esto va a ser el que más el que más esté dispuesto a soltar. Uf. Uf. Pues una. Se lo va a llevar por uno. A ver, a mí un tres me da la vida. Hombre, no me va mal para ciertas cosas. Y que, nah, paso, es que por uno tengo que gastar dos, mira, es que si gasto dos ya... Pero es que hay un tres ahí arriba que si lo comprara... Que a Nancy no le interesa, no lo puede comprar, Rodrigo sí que lo podría comprar. No me lo voy a jugar y voy a gastar... Y voy a seguir jugando. Voy a gastar dos, mira, voy a gastar esta y voy a gastar esta. Estoy perdiendo un punto con esto, pero voy a seguir jugando y voy a aprovechar para hacer otras cosas en la vida. Pago dos. Para ponerlo aquí. Es que no me fío. Eh, igual no es la mejor decisión, pero no me fío lo que pueda pasar después, aunque haya perdido un punto. Aquí tenemos las nueve, que son diez puntos. Y ahora puedo seguir sacando pero y ya billete, ir a por también, carta. En realidad, el nueve ese lo podría usar, por, ejemplo, por ejemplo, esta. Así. Mierda. Ya ¿Has cae. petado? Sí. Nos llevamos nosotros dos nosotros de pasta. ¿Nosotros pillamos pasta o no? Los dos de, de... pasta. Sí, porque has petado por, por números, ¿no? ¿Es la primera vez que pasa eso? Sí, creo que sí. Claro, este es el lío que te puedes hacer. Vamos a, voy a mirarlo para no liarla. Bastin, sí. Sí, sí es. No. Sí, eso. Si sí es por número, sí que lleváis la pasta. Eso ah, es. Vale. Sí. Pues entonces dos, cada uno. Ahí está un poco el lío. Gracias. Nada. Si nadie apuesta, la carta se va. Eh, además, se va, no pone que se vaya de, al mercado, sino que se va. ¿Estas se van? No, no, estas se quedan ah, aquí. Ah, vale. Les, Dice: si no, en el a... raro caso de que nadie puje nada, vale. que te, todos pasen, se descarta. Pues no no queda nada, eh. Igual no tenemos ni para jugar todos. Oh. Pues otra. Un 10, un 80. Oh. Vale, pues blanca. Aquí vale, tengo oh. dinero ahora. Madre mía. Y eso se va arriba. El verde, en realidad, si tienes dinero, te haces la escalera. Sí, bueno, y turnos también necesitas. Ya, ya, ya. Pero <laughs> vamos. Un, dos, tres. Es que ese cuatro verde me va genial. Y el cinco también. No tengo pasta. ¿Qué ocho hay? El ocho rojo, que me da igual. Y el ocho naranja, que se sigue mirando. ¿Te has llevado Nancy? ¿Aspeto te has llevado algo? Sí, se ha llevado sí, la naranja. Vale, vale. Otra. A por todas ya. Venga. Eh, Sergio. ¿Me viene bien ese uno? Realmente no, pero a vosotros, esa es la pregunta. Eh, uf, hay alguien que le viene muy bien. A mí me da guay. A Nancy le da exactamente igual. Y a mí también me viene bien, así voy a decir tres. Nancy. Qué tensión, ¿eh? Para lo que queda. <laughs> Jolín, Yo tiro eh? por ello. Qué tensión. Una carta por turno en el mercado, eso es. Uh -huh. eh, ¿Cuánto has dicho? ¿Es tres? tres. Tres, o sea, vi mi fichita, vamos. Qué asco. Hombre, ¿tú puedes subir? ¿Puedes decir cuatro? Ya, pues que cuatro para un uno asqueroso, rancio. Ya. Sí, además es que para ti es un uno... Es que para ti no te vale para nada, ¿no? Es para ponerla, para ponerla aquí, yo la quiero. Claro, pero tú, por ejemplo, dos. la escalera de verdes la has dado por perdida. ¿Para qué quieres el uno? Sí, es que no sé, para quitarlo. Pero la quiero, cuatro pero, ah, porque trolear, bueno, Hostia pues vale, me parece correcto. Pues ya está. Punto para ti. Ahora saldrá lo bueno. Lo sigo sacando. 4 hmm. de. de pasta bastante importante ahora, ¿eh? Uf. Me llevo cuatro de pasta. Sí, es que ahora me, me va a cuatro quedar cuatro una pasta. ronda sí, más. Es que me llevo cuatro de pasta y esto que se vaya para arriba. Y yo no puedo Y comprar. esto creo que se va a acabar seguramente porque voy a sacar las dos. Y mira, me la voy a llevar, porque esta me suma aquí y esta no me vale para nada. Yo he terminado. Vale, entonces... Vale, compras, en, ¿no, empiezas en tu turno. no, empiezas tú, luego Rodri y luego yo. No, pero en tu turno no... Ah, has vale, comprado. mi turno de compra no, sí. Claro. Sí, tiene, tiene sentido no, no hacer más. Eh, uno, dos, tres... Eh, claro, tendría que comprar. Los unos me dan igual. El verde podría ser un cuatro, no me da. Bueno, con este sí. Hay un cuatro verde, pues ya está. Con este y con este. Un cuatro verde. Así. Vale, yo compro por... Esta y esta, el 2 verde. Vale. Yo a ver. Si y tú la... compras y se acabó la partida porque sí. yo no voy a comprar más. Yo. Una Uno, comprita. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Compro una solo, ¿no? Yo me he visto mis puntos. Pues si esta la moviera aquí, dame un segundo. ¿verdad? Que quiero ver cuál me descarto. A ver si llevo. Esto hago así, gano dos puntos. Aquí me faltaría 4, 5, 6, 7. Con el 8, 1, 2, 3. Sería así. ¿no? ¿Y el 5 lo puedo meter en algún lado? Es que no me daba para el, para el S. O sea, sí que me hubiera dado un No, bueno, no tiene sentido. Está bien. O sea, yo no puedo hacer más, es así. que estoy viendo cómo es. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 4 solo no sumaría nada, ¿no? Eh, hombre, entiendo que es un punto, ¿no? Si es un mirarlo. punto. Pues Voy que... a mirarlo, eh. Pero claro, bueno. mira, Si esto es un punto solo, me igual no, ¿eh? Esto claro, lo he dicho claro. muy rápido, a ver. Yo creo que sí debería ser un punto. Yo creo que igual no, ¿eh? Porque es que dice un punto por cada carta en su secuencia consecutiva más larga, y un uno no es consecutivo, ¿no? Es mi secuencia más larga. Ah. Pero no es consecutivo. Entonces, no, no sé, o sea, no es solo uno, ¿no? Voy a mirarlo de todas formas a ver si... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es que, es... Es que en, el, en el ejemplo de puntuación no te pone justo eso, que podía ponerlo para... Es por no... Bueno, par... oh, si no... Una carta hacer... no forma escalera, entendemos que Pero no, ¿no? Pues no, ya nada. está. Pues es... el uno nada. Oye, Además, es, que... Que es... Sí, es por ver un poco de dónde... Si sí, no lo pondría en el ejemplo, yo creo. ¿Cuál pillo? Porque este 5 lo puedo entonces meter aquí para hacer esto y estos dos me los gasto para pillar... En realidad, a lo mejor, las monedas luego para desempates valísimas, ¿no? esto es 1-2-3 sí. y esto es 4-5. No, pero esto es 4-5 por otro lado. Por otro lado, sí. No, no, no pero ¿cómo es el, el tónico? Es... No, el tónico no soy. <laughs> no, la la no faltadita jodas. final, eh, la faltadita final. Ya ves tú, para desmotivarme y así que no vea venir la jugada buena. Eh, dice, el desempate es por dinero y otra vez, si hay otra vez empate es el que tenga menos cartas. ¿El que tenga menos cartas? Que es el que más tenga... O sea, yo privis. creo que, bueno... Entiendo. No, no estoy haciendo las matemáticas, pero era por ver un poco. Pues entonces, mira, gasto una monedita. Este vídeo es bastante largo. No es tan largo, ¿eh? también hemos ido más ahí comentando. Es, es rapidito. ¿eh? O sea, yo creo que en media horita te lo, te lo juegas. Pues entonces vamos a intentar. Ah. Si me pillo tres. O sea, tres. No, yo me lo paso bien durante toda la partida, además. No, es, no hay un momento de bueno. Venga. Ah, además, es bastante tenso. Mira, ¿eh? me descarto pues como... dos cartas. Si es por moneda me descarto dos cartas. Y una, y una de estas, y por tres me pillo el tres rojo. A lo mejor no era la mejor jugada, pero vamos, es que no he querido hacer tampoco Decidilo. matemáticas. Pero así ya está. Yo tengo 20 puntos. Y así no saco está. de aquí y ya está. Yo tengo 20 puntos, os lo comento. Uno, dos, tres, o dos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, no, espera, que tengo más, me lo he inventado, ¿no? A ver un segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 18. 7, 8, 9, 10, 11. 21 puntos creo que tengo. Yo 18. Son 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y esta que es de 9 sería más 10, o sea 21. Ah, 21. 6, sí. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Nancy. Nancy. Estoy viendo si el 1 puntúa. Suelto. Sí, porque lo estaba diciendo el autor aquí oh. en la BGG. Ojo. Que no lo había tenido en cuenta y que le da pena de no haberlo aclarado en el manual. Y que, claro, que técnicamente no es correcto. ¿Por qué? un 1 no es consecutivo claro, es que de pone nada, consecutivo, claro, ¿vale? Eh, porque no habían pensado que hubiera ocurrido esto. Joder, pues antes está el juego, ¿no? O sea, como que no. Eso es lo que dice el <laughs> oficial en la BGG. Es un poco raro eso, no. O sea, eh, como no ha habido pero, partidas. Yo eh, diría que si el grupo También a ¿no? veces depende con qué grupo estés seas de gente. Yo creo que si el grupo que considera gente, que el con uno tipo de persona es, es o no puntuable. Que a él le parece bien. Vale, como pues va eh, no. Uno... No, ya está. El grupo ha que... decidido que no. Vale. Ya está. Parece que ya está. tienes que testear con gente Venga. de todo tipo. Igual si lo testé una ia o algo seis, No seis, sabes. se te va a dar solución, efectivamente, pero. Se lo testé una ia y yo siempre es así. A lo mejor si testeas con mi grupo de amigos, pues yo que sé, te damos situaciones. 19. ¿Me has ganado? A mí. De hecho, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¡Chaan! Está súper apretado, ¿eh? Lo que pasa es que se ha ganado Sergio. Que ha hecho 21 puntos. 21. Sí, no se Porque suele ganar no por hasta mucho. hasta el 9. Es que, es que no la 9, el 9, el 9 es, es la clave, Le da un un punto, o sea, habría hecho 20. Es un más uno, pero es que es clave también, ¿eh? O sea, Es, es clave. Ah, no, pero. Es, ah, claro, es un punto solo, ¿no? Sí. Lo que, lo que pasa es que es verdad que lo, siempre te dejas un color por el que no te centras mucho, ¿no? Siempre es como. Y eso no es bueno. O sea, lo de no puntuar un color seguramente es liadita, ¿no? Yo por, por eso, yo por eso al final he intentado. A este le saco otra ficha. Fíjate punto. la diferencia, sería de 18 a 20, ya, cuidado. O un... sea, yo he tenido que. Lo que pasa es que, vamos, a lo mejor habría una jugada. Podría haber hecho una jugada más óptima, no, no creo. Óptima completamente. Porque quería, si compraba el 8, este le metía aquí y creo que podía hacer. Bueno, vuestra apuesta cosa, personal pero, ganó Nancy. Sí. En la apuesta ver, anuncia, global anuncia. que no. no me, me decidí no meter yo lo porque tanto. Yo quería, siento por los que han apostado por pues, mí, se meter una así plesa, un puntito, ¿no? me gustaría decir que también ha una. Ha sido una cosa digna, sí. ha estado bastante, no se devuelve, no se devuelve. No Siente no la mano. Sí. Intento de devolución, a ver, ¿no, ¿eh? ¿Quién ha dicho intento de devolución? ¿Puede ser a Unatar? Eh, una no. no, que, no, que es a Unatar en realidad? Pero en que son tantos puntos, eh? Yo a Unatar TAR esto es que he perdido todos estos puntos, Perder es a Unatar. ¿Cuántos? 80.000 pefilias. 80.000 uh, una no, a Unatar. Unatar 21. Te va a ir a buscar a la va a ir a ahora de nuevo. te invito a una Coca-Cola, una cerveza, un café lo que quieras. Y... están diciendo que se devuelve eh que no no qué que ponía la apuesta ver, no, habíamos dicho las cosas bien a ver, ya está. en la apuesta decía quién hace más puntos claro, Rodri claro. Nancy la apuesta no no, no engaña es, claro, es, claro. es verdad sí. es el el no verdad lo no, no me leo bien el no engaña a nadie claro claro ahí está pues este es el ten, muy chulo lo sacará de vida voy a Madrid a Tirso por ti va a ir está viniendo está viniendo <laughs> ya perfecto espero que os haya molado y nada pues si os gusta ya sabéis saldrá la venta próximamente muy divertido hasta cinco jugadores espero que os haya gustado si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades.